Bueno, aquí estamos en mi canal, les traigo un regalo. Estuve checando esta herramienta, acaban de lanzar una actualización funcionando completamente gratis o free. Como vieron dónde encontrarla en mi blog va a estar aquí abajo, ahí va a haber un video, entra en ese video y ese video los guía a mi blog, a todos los nuevos, ¿ok? Y los que tienen el grupo de WhatsApp me pueden pedir el link directo de la herramienta y yo se las voy a pasar con gusto a todos los que estén en el grupo de WhatsApp. Bueno, le vamos a dar un resumen y un chequeo rápido, ya que pasamos en la página, pero ahora vamos a dar un chequeo rápido aquí en la herramienta, todo lo que trae soportado. Esta herramienta es especialmente para FRP o quitar cuentas olvidadas. También aquí, como están viendo, dice un lock. También al parecer hace liberaciones. Este yo no lo he probado, lo de a liberaciones, pero igual lo vamos a ir probando. Vamos a dar un chequeo rápido de todo lo que trae, todas las marcas soportadas. Vamos a irnos metiendo de una por una rápidamente y le vamos a dar un chequeo rápido, lo más rápido posible para que no salga largo el video, ok, aunque vayan viendo todo lo que se agregó. Vamos a hacer el video en menos de 10 minutos, lo voy a hacer rapidísimo. Ya ustedes van a mi blog, la descargan. Y los que no sepan descargar de mi blog, lo que tienen en el grupo de WhatsApp, ahí me la pueden pedir y yo ahí les mando el link directo. Es la ventaja de estar en el grupo de WhatsApp, que ahí aparte van a tener ayuda, van a tener tips, van a tener servicios, van a tener muchas cosas ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, aquí continuamos. Aquí, como están viendo, trae bastantes Alcatel, demasiados, o sea, viene demasiado. Aquí, como están viendo, todo esto es completamente gratis o free. Ahorita la herramienta está gratis. Vamos rápidamente a otra marca. Nos vamos a ir a las marcas más conocidas solo para que no salga muy largo el video. Ok, nos vamos a ir a marcas conocidas. A ver, a los Blue. Todos los Blue que trae soportados. Recuerden, esta opción de unlock para liberar equipos no la he probado, pero me imagino que también debe estar funcionando. Pero para FRP es especialmente para eso, FRP y BPass. Trae otras funciones, pero poco a poco se los voy diciendo a todos los que estén suscritos a mi canal y no se quieren perder de este contenido. Rápidamente, otra marca conocida, la que llega mucho aquí en mi país, o donde yo estoy. Trae bastantes marcas. No me voy a meter a todas porque tardaría demasiado, saldría muy largo el video. Miren cómo están viendo aquí todas las marcas que trae. Bastantes marcas, bastantes equipos. A ver rápidamente, ¿cuál más? LG, vamos a los LG que hay de LG. Aquí tenemos algunos. Esto sí viene un poquito reducida. ¿Qué más? ¿Qué más rápidamente? Nokias, famosos Nokias. Es muy difícil resetearlos o quitarles la cuenta. Pues aquí ya tenemos algunos Nokias, como están viendo. Vamos a ver qué más. A ver, estos, los OnePlus, los que se agregaron. Para que te funcione el procedimiento que vayas a hacer, tiene que estar aquí tu equipo o el procesador tiene que estar aquí. Y así, de esa manera, te va a funcionar. Equipos Galaxy. Modo descarga, viejo modo y modo descarga. Nuevo modo, ok. Chequen todo lo que trae. Trae bastantes marcas, la verdad. Un gran saludo al creador de la herramienta. Unas grandes felicitaciones de parte del canal Mi Solución. Y vamos a checar aquí esto por último ya, ZT.
los ZT que trae soportados, trae bastante, como están viendo. ¿Qué más funciones trae? Aquí ya trae otras funciones: reboot, modo ADB, adboot loader o fatboot, reboot de ADB a descarga, reboot de ADB reiniciar, de ADB a modo EDL, reiniciar de ADB a recovery, reiniciar de fatboot a EDL, reiniciar de fatboot a modo normal y reiniciar de FTM a EDL. Oh, esta está buena. Pues aquí ya trae las otras funciones, como están viendo. Aquí qué más trae, pues aquí ya idioma, nomás hay un idioma, y pues aquí ya podemos cargar el loader para equipos con procesadores Qualcomm. Esto ya es para los que tengan conocimiento. Y aquí podemos cargar el flash para equipos con procesador MTK o MediaTek. Bueno, voy a sacarle un segundo video donde voy a explicar los pasos, cómo instalarla correctamente sin tener errores ni fallas. Pero ese es el próximo video que viene en camino. Yo aquí estoy acabando el video, aquí me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.